El gobierno regional dotará de mascarillas al alumnado, docentes y resto de personal del sistema educativo regional, público y concertado, y hará lo propio con los alumnos y alumnas de las universidades de la región, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Alcalá, profesorado y personal de estos centros. Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien ha señalado que se trata de miles de mascarillas para garantizar que todos ellos cuenten con un juego de este elemento de protección, que será además reutilizable y que se verá complementado con otros mecanismos de protección como hidrogel en todas las aulas. ¿O quién nos iba a decir que ya para el curso que viene tenemos encargados miles de mascarillas? En esta región podemos garantizar que todos los alumnos y alumnas del sistema educativo, también del concertado, no solo del público, y todos los docentes, también los universitarios, van a contar con un juego de protección de mascarillas y además reutilizables, y van a tener mecanismos de protección de hidrogel en todas las aulas. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que hacer ese esfuerzo? En todo caso, sigo apostando por la educación presencial. García Paje, quien ha asistido este miércoles al acto con el que se oficializa la mitad del desarrollo del nuevo centro logístico que Mount Park está construyendo en la plataforma central Iberum de Yescas, ha vuelto a hacer una apuesta por la educación presencial y el trabajo relacional y ha alertado sobre el impacto que el teletrabajo puede tener en el factor de igualdad para las mujeres. Apunta García Paje que si se va a hacer una gran apuesta porque se recupere la confianza en el sistema educativo a la vuelta del verano, no va a ser menos en el sistema sanitario, recordando que la próxima semana empezarán las pruebas a más de 12.000 personas, el doble de las exigidas por el Estado, en un nuevo estudio serológico sobre la COVID. En esta línea, el presidente regional ha valorado que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma que más ha gastado por habitante de toda España en la lucha contra el coronavirus, según los datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Hacienda. Hoy se ha conocido el dato de que esta es la comunidad autónoma que más ha gastado por habitante en todo el virus de toda España. Se pueden analizar las cosas de muchas maneras, pero no creo que nadie pueda decir que no hemos tenido la mejor intención de combatir más que nadie, sin restricción, algo que pues, nos ha quitado y nos sigue quitando inmensos momentos de sueño. Son muchos años sufriendo en muchos sentidos, pero estos últimos meses han sido para mí los peores de mi vida desde el punto de vista político y personal, porque las cifras son absolutamente terroríficas desde el punto de vista de afectados, de víctimas y, y ya no digamos de, de fallecidos. Asimismo, el presidente regional ha avanzado que en tres meses está prevista la inauguración de más de 30 actuaciones en materia sanitaria. En este contexto, ha subrayado que si la sanidad era importante antes del virus, ahora más. Y ha puesto como ejemplo que Castilla-La Mancha dispone ahora de 7.000 personas más trabajando en el sistema sanitario que hace cinco años, disponiendo de más infraestructura con la apuesta tecnológica más importante de España en esta materia. En Sanidad, sin ir más lejos, José Manuel, en muy pocas. Fíjense. En tres meses vamos a inaugurar yo tengo ya previsto inaugurar más de 30 actuaciones en materia sanitaria desde el gran consultorio de, de Iescas, del señorío, Yuncos, Alameda está por aquí residentes ilustres de, de, de Alameda y por supuesto también eh, importantes noticias que ofreceremos en Talavera para la unidad de media estancia en, en, en Talavera. No vamos a parar. Si la sanidad era importante antes del virus, ahora más. Y no voy a echarle cuentas a cómo hubiéramos respondido al virus con la sanidad que teníamos. Lo cierto y verdad es que hoy tenemos siete mil personas trabajando más que hace cinco años, tenemos mucha más infraestructura y, sobre todo, estamos haciendo la apuesta tecnológica más importante de España. La más importante de España se está haciendo en Castilla-La Mancha.